nombre es Nelson García, soy dueño de Alba Snack and Services, una tienda que transformamos hace apenas 2 meses. Tengo una escuela de high school enfrente, tengo una middle school al lado y tengo una elementary school también. Hay una venta de donas, una pizzería, hay una lavandería. Todos los negocios habían permanecido igual durante un promedio de unos 8 años. Yo había permanecido prácticamente en la misma condición hasta que me visitó una persona que trabaja para Los Ángeles, del Departamento de Los Ángeles de Políticas Saludables, que es LA Food Policy Council. Me habló de el poder tener la oportunidad de ofrecerle a nuestros clientes productos saludables, darles opción a nuestra comunidad, a mis vecinos, pero en especial el especial enfoque para los estudiantes. En nuestra comunidad hay un alto índice de obesidad, hay un alto índice de personas padeciendo enfermedades como lo es la diabetes. Entonces, cuando tenemos personas enfermas en nuestra comunidad, ese tipo de personas no van a generar, se convierten en una carga para la ciudad. Mira, al pensar en esto, siempre consideré tener un negocio presentable, agradable, bonito, con los productos necesarios, los servicios necesarios para la comunidad. Y eso me impulsó a tratar de hacer un cambio en mi negocio. Empezamos a dar los pasos con una compañía que me ayudó a hacer el diseño de la tienda, a elegir los colores de la tienda, a elegir el nombre que le íbamos a poner al negocio, a trabajar junto con qué es exactamente lo que queríamos ofrecerle a nuestra comunidad, hacer un balance y en base a eso todo lo que tuve se trabajó con. Tiene un propósito, tiene una meta, tiene un mensaje. Mi enfoque principal en sí son los estudiantes. Y el otro 50%, personas adultas que buscan papel o jabón o algún líquido, pero en sí el enfoque del 50% son los estudiantes. Ese es el cambio grande que hicimos, agregar una zona de Healthy Snack Zone. Esa zona no existía y ahí es donde estamos procurando hacer nuestro enfoque, teniendo la opción, la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Aquí hay una manzana, o aquí hay una fruta, o aquí hay un banano, en vez de los chips. Se les da la opción que antes no tenían. Ya lo he escuchado de varias personas, Nelson, pero ¿cuál es tu beneficio? ¿Qué es lo que estás ganando en esto? Como negociante, mi principal enfoque, mi principal punto es incrementar nuestras ventas, atraer más clientes al negocio. No solamente el hecho de ofrecerles una mayor variedad de productos, sino incrementar nuestras ventas. Y ahora voy a ver cómo beneficio a la ciudad, no solo para mí, sino el ejemplo que le estoy dando a mis hijos, a mis familias cercanas, de saber de que yo vi una necesidad y fui parte de una solución. Nos unamos para crear un cambio realmente positivo, que todos veamos en la misma dirección, porque es tarea de todo, tanto de las escuelas, de la comunidad en sí, para poder lograr un cambio en nuestra comunidad.